Esta tarde, Javier Estrada González, exdiputado, también exdiputado federal y líder del Partido Verde allá en Morelos, fue atacado a balazos cuando circulaba por el norte de Cuernavaca. Y iba con seguridad, quien, bueno, pues definitivamente no pudo repeler la agresión. Guadalupe Flores, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo van las cosas allá después de este ataque que recibió el presidente del Verde allá en Morelos. Hola, Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludo con gusto desde el auditorio. Pues hace unos minutos, bueno, ya pasada las 6:40 de la tarde, la Secretaría de Salud del gobierno de Morelos emitió un comunicado de prensa que mantiene estable la salud de Javier Estrada González. Sin embargo, todavía pues está grave, es lo que van a conocer en este comunicado de prensa. Ya pues personaje político del Estado de Morelos, prácticamente el líder moral del Partido Verde Ecologista en el Estado de Morelos, como tú bien refieres, el diputado federal, el diputado local, pues fue atacado a balazos esta mañana justo pues al descender de su camioneta, esto al descender prácticamente a las puertas del sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda, que se ubican en el norte de Cuernavaca, donde pues sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y atacaron a balazos a el político. Hasta el momento también te puedo informar que lo que ha dicho ya el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, es que se trató de un ataque directo. Dijo que se pudo tratar, no hay un móvil de la investigación de este crimen, de estos hechos violentos, sin embargo dijo que también puede ser una venganza personal o bien también un tema de la delincuencia organizada. Señaló que estará sentando las cámaras de videovigilancia de la zona a la Comisión Estatal de Seguridad para poder tener identificados a los agresores. Sin embargo, los atacantes pues se trasladaron, o su destino fue hacia un poblado al norte de Cuernavaca, prácticamente con límite con el municipio de Tepoztlán. Sin embargo, pues en este momento tampoco no hay un solo detenido por este hecho. Javier Estrada recibió un impacto de bala en la cara, en el tórax y en la mano. Sin embargo, fue trasladado a un hospital público, al hospital G. Parres de Cuernavaca, donde permanece. Sus familiares quieren trasladarlo a la Ciudad de México, sin embargo, pues por lo delicado de su estado de salud, hasta el momento no se ha dado esta alta del nosocomio. Y pues lo que dice el fiscal es que ya había una carpeta de investigación porque Javier Estrada ya había denunciado una confrontación que tuvo con una persona al salir de un restaurante de Cuernavaca donde lo amenazó. Sin embargo, pues no hay una no hay otro indicio de alguna amenaza en contra del político, y esto ha causado, pues por supuesto, en el Estado de Morelos, pues que la clase política esté pidiendo seguridad, un cambio de estrategia en materia de seguridad, y por supuesto eso lo ha condenado la Iglesia Católica, lo ha condenado el sector empresarial y diversos institutos políticos. Esa es la información. Claro, pues estaremos al pendiente, Guadalupe, sobre la situación de salud de esta persona y, bueno, pues también saber qué sigue, ¿no? Porque si esto, bueno, ya le dijeron que fue un ataque directo, una venganza personal, pero bueno, pues tampoco sabemos de quién se trata. Así que, bueno, estaremos al pendiente de esta investigación desde la Fiscalía del Estado de Morelos y, sobre todo, bueno, pues saber cómo sigue la salud del presidente del Verde allá en Morelos. Gracias, Guadalupe. Buenas noches.